Buen día, amores. ¿Me notáis algo distinto? Me voy a retocar este pelo magnífico que tengo. Cartón un montón. Se me mete la calva, ¿no? Mira, mira. Bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Aquí con clases, ¿sabes? O sea, con peluca, pero con clase, ¿me entiendes? Resultado final, moderna de pueblo. Si te enfoco me asesinas, ¿a que sí? Sí. Pues enfoca a tu gato, todo el rato. ¿Qué? Tu dueña no quiere, tu dueña no quiere salir. Tu dueña no quiere salir. Mira cómo sigue la manzana, ¿eh? ¿Te gusta la manzana? Ya pasa de ella. Maldita sea. Hacía días que no almorzaba una manzana y lo echaba un montón de menos. ¿Qué echaba de menos? Por cierto, me he cortado el pelo. Bueno, no me lo he cortado yo, me lo ha cortado una peluquera maravillosa y fantástica. Y la mejor peluquera del mundo, diría yo. Me atrevería a decir. Mira cómo lo goza. A dos manos, oye. Mírala, mírala, mírala. ¡Ay, ay, ay! ¡Anís! ¡Anisito! Mira qué barbilla tiene, mira qué barbilla tiene. Pues no, que he ido al gimnasio y toda la pesca. Y no me he llevado la cámara ni nada. No me he llevado la cámara ni nada. Además he ido a un gimnasio nuevo. Porque claro, como ahora ya no vivo ahí. Tenía uno justo al lado de casa. Pero ahora no. Porque aquí no hay gimnasio de ese al que yo voy. No hay clubs tier. Así que tengo que ir a uno, que es otro diferente, que es el que está más cerca de aquí. Y flipa. La sala es flipante, ¿vale? Es muy grande. Muy grande, ¿vale? Ya os llevaré un día. Y os la enseño y os doy un tour por ahí. Y he estado ahí y digo, hoy me quiero machacar, que flopas, ¿vale? Porque llevo como dos días sin ir. Sí, gato, ven aquí a apoyarme. Claro que sí. Total, a todo esto, así. Como hoy me iba a saltar un poquito la dieta, pues digo, me machaco en el gimnasio y así lo compenso. Y joder, me está expresando un poco ya. Pero estoy muy contenta, con las endorfinas a tope. Ella es la moderna, ¿ves? Porque tiene flequillito. Mira el flequillito que tiene. Mira, mira Nuria. Mira Nuria. Estás guapísima, tía. O sea, madre mía. Pues sí. ¿Me pongo los aros o no? Ponte lo que quieras. Pues mira. Claro que sí. Y claro que sí. Si te ves la moderna de pueblo, vas igual. Sí, tío. Pues nada, me voy a cervecear un rato. A saltarme la dieta bien. Ahí, a gusto. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pero bebé! No, es un... ¡Guarrillas! ¡Guapa! A mí no me sale, ¿eh? Ya no me hago, a mí no me sale ahora. A mí no me sale. ¿Me puedo poner? ¡Arriba! ¡Sí, abajo! ¡Abajo! ¡A medio para abajo! ¡A mí no me sale! ¡Pero si a mí no me bebe! ¡Eres valiosa! Bueno, ya habéis visto el plan. Me he retirado un poco de la zona de conflicto. La cosa es que nos vamos a ir por ahí. Y que... No me voy a llevar la cámara porque eso lo puede traer desgracias. Como dijo Ted Mosby, a partir de las 2 de la mañana no pasa nada. Bueno, ya son casi la 1 y media, así que vamos a ser prudentes. En esta vida siempre es bueno ser prudentes. Que os quiero mucho. Como siempre, muchas gracias por ver este vídeo. Me llena el corazón que os estén gustando estos vídeos. Y que como siempre podéis dejar aquí vuestros comentarios. Por cierto, eso que hemos hecho con el vaso era como... teníamos que beber un vaso y luego eructar, pero no nos ha salido a casi nadie. Total, que os quiero un huevo, que podéis dejar vuestros comentarios acá abajo, podéis dejar un like porque es súper bienvenido y nos vemos mañana. Os quiero un huevo, chocar.